Muy buenas chavales, aquí Barico, bienvenido a mi canal. Hoy os traigo un nuevo vídeo. Este va a ser un poquito de impostor en Among Us. Y bueno, aquí he decidido hacer un poquito la ratilla de las alcantarillas, que normalmente no las uso mucho. Y esta vez dije, mira, voy a usar un poquito, saber dónde está la gente. ¡Pam! Alcantarillazo. Y a cortar el cuello. El resultado os sorprenderá. Como siempre digo, dadle like y suscribiros si no lo estáis ya. En Twitch, todos mis directos. Y dentro vídeo. ¿Qué mano se acaba de dar la vuelta? ¡Qué cabrón! Yo que iba a matarlo, tío. Iba a matarlo lo que es 100%, ¿eh? Iba a matarlo lo que es 100%, o sea, no tenía ni una pizca de duda que estaba muerto ya mano, tío. Ah, bueno, ahí viene, vale, está bien. Está bastante bien. Lo va a matar mi compi. Lo va a matar mi compi, creo yo. Ah, pues no. Vale, está bien. Voy a mirar en admin. Una cosa, vale, aquí está admin. Voy a mirar en admin, a ver cuánta gente hay allí y si hay alguien en electricidad. Hay dos en cámara, vale. Siguiente va a ser el alcantarillo. O sea, las tengo las tres al lado. ¿Ven? El siguiente es el alcantarillo. Le dije. ¡Ah! Vale, bastante bello el kill, la verdad. Vale. Bastante bello el kill de... a mano, la verdad. Y no ha sido hiriendo a mano, ¿sabes? Esta vez realmente, o sea, simplemente ha sido a mano. Cago borracho. El cuerpo de mano estaba en... justo en el hueco. Ojo, de la notificación. A la... hueco de la médica. Johan, ¿tú venías de ahí? Sí, yo cuando entré vi salir a Kiyotaka y a ti bajando, creo. No, yo dejé, lo dejé a mano hacer cables que están pegados a descontaminación. Supongo que se habrá ido a hacer la última parte, que es justo donde está el hueco, y ahí lo mataron. A ver, tengo información, ya que, como habrán podido ver, las cámaras estaban prendidas. Sí, lo he visto. Yo voy a decir que Tete es 100% impostor. Voy a rescatar que... Hala, Tete. No estoy acusando para nada. Voy a decir lo que he visto, que puede acercarse. Barico estuvo en la médica. Sí. Eurocra entró por la puerta derecha de oficina. No. Y vi que había matado a Manu y mataron a Bianca también. Salía de oficina. No. Pero nunca lo vi entrar. No puedo creer. No. Y Retro no puede ser. Sí. No. Como dato, Tete, tú también me tenías que ver, además de entrar a la oficina, salir y entrar por la puerta de administración por la derecha. Porque estaba la cámara tenía todo el rato. Es que me salía cámara, yo. Vale. Bueno, alguien lo ha visto. Alguien lo ha visto. En un momento abrieron la puerta y salió alguien, pero no lo vi. De hecho, Tete, había dos en cámara, ¿verdad? Porque yo vi en el mapa dos personas. Era yo. Y tú también se lo has visto entrar. Bueno, lo estaba cubriendo, Retro es el que estuvo sí, más. Sí, vale. Es que yo vi que había dos, por eso he dicho, vale, si muere uno. ¿Cómo se llama el gran hermano ahí? Así que yo me fundo a Johan porque no hablo. Hombre. Bueno, yo estaba en Vitales. Pero salí por el lado izquierdo, que me había matado a Manu y al otro comunicante mataron a Blanco. Y Batman es inocente. Manu se ha picado aquí cuando lo mataron. Está bastante bien, creo yo, la muerte de mano, ¿verdad? O sea, realmente, de hecho, sabes que ni siquiera hacía mano, o sea, ha sido una muerte sin más de, bueno, alguien hay que matar y el que está ahí, así que está bien. Vale. Voy a hacer esto hasta que acabe el tiempo de cooldown, vale. Fue suerte. Sí, casualmente ha caído ahí, aquí, tiene más. Euro, yo y Batman por ahí también, vale. Entra Retro, vale. No quiero matar a mismo, no tengo prisa. Paso al laboratorio, vale. No me voy a tirar el S todavía. Uno en la oficina.
¿Quién era de la oficina? Pátalo. Vale. Yo he estado en la especie de esta arma, chavales. Uy. Hijo de puta. Yo tenía... yo sé quién es uno. Estoy seguro que uno es Barico. Yo estaba por reportar el cuerpo de Retro. ¿Cómo? ¿Por qué Barico? De Retro. Porque yo estaba... Había salido de oficina y ¿sí? estaba haciendo de download en armería, ¿no? Y en eso veo ¿sí? entrar a Retro armería. Veo a Barico salir de comunicaciones. Me voy para comunicaciones. De comunicaciones no. Me parece Retro muerto en oficina. Me tienes que haber visto salir en todo caso de armería porque en comunicaciones no he estado hoy. Pero bueno. Y yo. Comunicaciones estuvo en la ronda anterior. Claro, exactamente. Por eso. Ahí te has confundido un poco, creo yo, ¿eh? Sí, sí, a ver. Yo doy fe que hemos estado, si no me equivoco, Batman, tú, Retro y yo en la zona de armería. Los cuatro hemos estado. De hecho, nos han encerrado a ti y a mí dentro de la armería, que me encuentro contigo en la puerta y entraba. Bueno, no sé si entraba dos, vamos a retener uno, no me acuerdo cuál de los dos, pero entraba uno. Yo luego me he ido a especímenes, de hecho ahora mismo estoy en la puerta de arriba de especímenes y... Por eso, me lo crucé. El tema es este... Exactamente, me crucé con Yotaka ahí, o sea, nada que ver con lo que dices. Ah, yo reporté el cuerpo de Batman, no, el de Retro. Pará, escuchame una cosa. Ay, pará, Retro. Vale, ¿ves eso? Digo, Retro, estoy diciendo cualquier cosa. Estoy mal yo también. Euro, el problema es este, que yo saliendo de oxígeno abajo, me crucé con Johan. Y Johan, o te pusiste a hacer misiones o te fuiste para electricidad y nunca la arreglaste. ¿Qué está pasando acá? Yo no te vi en ningún lado. Yo tengo una chota, ¿quién votamos? Me pasó un pie rosado. ¿Qué te lo decimos? Lo... Bueno, no. Vale, yo justo no en la puerta. En la puerta vale, yo echaría. Yo estoy entre Euro y Johan. Yo creo que son los dos, pero no sé cuál es más de los dos. En la puerta de arriba. Hay que votar a Euro, arregle la luz y yo toco botón. ¿Okay? Vale. Ok, yo voy a luces. Y los impostores no hagan las jugaditas vale, de las luces, que es muy sucia. Hay muchas, muchas. Pero toquen el botón rápido. Sí, sí. Pues Otacón, arregla la luz. Bueno. Vale, Otacón y Tete están escaneados, ¿vale? Eso es importante saberlo. 100% seguro, ¿vale? Así que... Yo me guardo el CD, así que o te encargas tú o nada, Kiyotaka. Si se encarga Kiyotaka, pues ganamos. Hemos ganado. Sí, Kiyotaka ha hecho la jugada social. Yo la verdad que no quería hacerla, pero... Yo no quería hacer eso, pero lo ha hecho Kiyotaka. ¡Yo sabía que era... Yo no quería hacer la jugada, Luces, pero también te digo que... Es igual de rata para menos decir, venga, votamos a otro, porque no tenemos ni idea. Entonces, bueno. Jugando con las palancas estaba así, joder. Sí, claro, Kiyotaka ha hecho la... Yo no iba a hacerlo, yo iba a aguantar y iba a ver qué pasaba, pero bueno. Me tengo que retractar, no me lo voy a retractar más. ¿Sabes qué es lo peor? Que justo le maté a Luis Ormeño atrás de Euro, la... en verdad te explicas muy mal. Sí. Barico, ojo, de hecho, lo que te... Claro, es que Euro, estaba muy equivocado lo que dijiste, de hecho, o sea. No sé, yo me fui en cuanto. Era yo, pero no tenía nada que ver con lo que habías dicho. Fui.